crónica digestiva, problemas menstruales, infertilidad y enfermedades avanzadas. Preste atención a la terapia de calor. Puede ser la solución a sus problemas de salud. Tenemos una hierbita hermosa, ¿no? Parece un cigarro, pero aquí tenemos una hierba que se llama Artemisa, una hierba desinflamatoria potentísima. Con esto podemos ayudar a los pacientes a trabajar, a subir, por ejemplo, glóbulos rojos a través de la escápula en ciertos puntos, un hígado inflamado, inclusive infertilidad también. O sea, los casos son varios. El nombre Moxa viene de la palabra japonesa mogusa, que significa combustión de hierbas. Esta práctica consiste en quemar cigarros y conos medicinales sobre o cerca del cuerpo. ¿En qué área le está aplicando esta terapia? En lo que es el área de toda la boca y el estómago, para lo que es gastritis y todo, para ir desinflamando más que todo. Relajación absoluta. ¿Es la primera vez que se realiza o cuántas veces ya lleva asistiendo a esta terapia? Esta es la tercera vez. ¿Qué problema ha tenido? Gases, más que todo. Gases, hígado, dolores de cabeza, musculares. Me ha ayudado bastante. ¿Se siente ahora mejor, más animado, tranquilo? Un 80%. Según la doctora Kondo y pacientes, con solo una sesión de Moxa, tiene efectos notorios. Nos trabajamos ciertos puntos específicos del organismo donde vamos a aprender esto y no lo que vamos a hacer es acercarnos. Por ejemplo, tenemos un dolorcito a nivel de dedo pulgar que está aquí, justamente un punto que se llama intestino grueso que está conectado. Entonces podemos trabajar aquí cuando tenemos problemas a nivel de intestino, dolor articular, prendemos un fuego, no ponemos en la piel, esto es encima de la piel. Se debe mantener el calor sobre el punto prescrito y retirarlo cuando se pone demasiado caliente. Se espera unos segundos para que la zona se enfríe y luego se reanuda el tratamiento. Entonces ese fuego, aunque parezca mentira, es un desinflamador potentísimo. Entonces, así como le estoy dando el ejemplo este ratito, podemos trabajar en algunas áreas que el cuerpo necesita. Por ejemplo, una persona que vive estresada y que tiene problemas para dormir, se trabaja mucho a nivel de las cervicales, a nivel de los hombros, ¿no? Entonces, esta hierbita maravillosa puede hacer uso para algunas áreas que necesita. La terapia dura de 30 a 40 minutos, depende del diagnóstico. El humo del moxo tiene un efecto calmante sobre el sistema nervioso. Una vez que los pacientes superan tal vez ese olor raro, en realidad pueden disfrutar esta terapia. Para el Club de la Mañana, Pilar Vera.